puedes decir qué estás haciendo? Oh, no me vas a creer. Me dieron este tele y ¿saben qué? Funciona. No me digas pela. ¿Mar eso? ¿Tiene wifi? Reíte nomás, pero transmite las noticias del siglo pasado. Esta hermosa locura de Hoy No Duermo en Casa hoy nos lleva al fin del mundo. Sean bienvenidos a Tierra del Fuego. Fíjense en el lugar que nos encontramos. Y si uno ve ya este panorama, una nievecita pegando de costado, este paisaje, más o menos ya puede empezar a pensar a dónde nos encontramos, ¿no? Nos dimos cuenta que hacer Hoy No Duermo en Casa tiene algo muy particular. Como verán, el clima no es el más benévolo. Hoy nos tocó un día bastante frío. Nunca vamos a saber realmente hasta dónde esta locura nos puede llevar. ¿Saben a dónde estamos? Bien, pero bien al sur de la Argentina. ¡Bienvenidos! Estamos en Tierra del Fuego. Nuestro objetivo estaba dado en ascender al Cerro Alvear, uno de los cerros más altos de Tierra del Fuego. Comenzaríamos a caminar desde el complejo turístico Tierra Mayor. En pocos metros atravesaríamos un sector de turbas y de a poco ingresaríamos a un bosque nativo fueguino durante 4 kilómetros y medio hasta poder llegar a un sector en el que teníamos pensado acampar, ya que al día siguiente emprenderíamos caminata hacia la cumbre del Cerro Alvear. Arrancando en este preciso momento una caminata que nos va a llevar 2 días. ¿Cuál es la idea de este viaje, de esta nueva expedición que estamos haciendo acá con el equipo? Nada más ni nada menos que intentar la cumbre del Cerro Alvear. El objetivo del día de hoy va a ser llegar al Paso de los Franceses, un valle de altura, donde vamos a hacer un campamento. Vamos a tener una aproximación de unos 6 kilómetros la caminata de ahora. Uno de los cerros de mayor altura del lado argentino en la isla. Es súper intenso, miren lo que es este lugar. Muchísimo frío. El dato más importante y más interesante del por qué salimos tarde. ¿Saben lo que acá ocurre? El sol recién se pone a las 9 de la noche. Y comienza a amanecer a las 5 de la mañana. O sea que arrancamos bastante relajaditos porque tenemos mucho tiempo de luz para poder llegar al campamento. La caminata hasta el Cerro Alvear nos está recibiendo con una nevada. Es un clima bien fueguino, yo diría, ¿no? Le digo una cosa. Es mejor que sea nieve y no que sea una lluvia. Porque la nieve moja menos. ¿Y saben qué? ¡Se disfruta más! El clima acá es muy cambiante. Así que es típico que, como en este momento está cayendo algunos copitos de nieve, de repente paren, sopla el viento fuerte. Estamos caminando por una zona de turbera sumamente delicada, mucha humedad. No había tenido una experiencia de haber caminado sobre ella y es increíble. Así que yo tengo la sensación que voy a llegar con los pies mojados del campamento 1, Nacho, así de pecho. Papá, ¡ay, Dios! El día de mañana, nuevamente, según el pronóstico, el día mejora, lo cual nos va a permitir el tema del acceso a la cumbre de Cerro Alvear. Para poder conocer uno de los puntos más altos de los Andes fueguinos argentinos. Por lo menos las posibilidades, si me dejo el clima, van a mejorar exponencialmente. Llegamos al fin del mundo. Y en realidad, uno puede decir, ¿llegamos al fin del mundo o al principio de todo? Así vamos acelerando el paso, acabamos de dejar la zona más húmeda. Recién venimos caminando por todo un sector de turbas. Este sector tan húmedo, tan esponjoso al mismo tiempo.
Pero ya, a muy poquitos metros, vamos a entrar nuevamente a una zona abierta donde probablemente nos empiece a castigar el clima un poquito más. Nos mojamos un poquito los pies, un terreno bastante inestable, así que ahora venimos disfrutando, caminando por este bosque. Yo me voy a ir un poquito de la senda. Miren lo que es esto. No, miren lo que es eso. Manchones de nieve por todos lados. Ya un poco nos habla de la temperatura que hay. Esta vez no somos cuatro. Vamos a presentarle a un amigo que vino. ¡Nachito! ¡Hola, papá! ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. La verdad, pasándolo hermoso. Tremendo clima nos tocó. Mira lo que es esto. Y me imagino que al cerrito que hemos venido a visitar hoy, lo has trepado un par de veces. Sí, así es. Hoy tenemos un lindo desafío, que es el Cerro Alvear, que es uno de los más altos de la zona, de la cordillera Fueguina. Tengo un arroyo al costado mío. Sigue nevando, no frena en ningún momento la nieve. Pero ahora la diferencia es que entramos en un bosque. Y el bosque lo que tiene, lo que te da, es protección. Bosque nativo de Tierra del Fuego, bosque andino patagónico estamos hablando. Todos estos bosques son bosques milenarios, árboles que demoran muchísimo en crecer y que son de un género, de una familia que se llama Notophagus. Dentro de Notophagus encontramos especies de lenga, de nire y de coihue. El coihue es la que se encuentra verde todo el año y la lenga y el nire cambian sus hojas en el otoño para florecer nuevamente en primavera. Estos árboles en esta parte de la Patagonia crecen nada más que hasta los 650 metros del nivel del mar. Por ejemplo, en Bariloche se desarrolla, se extiende hasta una altura apenas superando los 2000 metros. Esto se debe a que las condiciones que tenemos en la isla, aquí en la Tierra del Fuego, son tan complejas y tan rigurosa durante todo el año que la tasa de crecimiento de estas especies es una de las más bajas. Vale aclarar que durante mucho tiempo este bosque fue bastante diezmado, bastante trabajado, bastante utilizado en cuanto a la industria maderera. Los bosques de lenga se utilizaban para la construcción, hubo una época de mucho aserradero, de tala, de presidio en Tierra del Fuego. Tanto por los prisioneros de la famosa prisión del fin del mundo que se instaló a principios de 1900, como de las personas, de la gente que fue llegando a esta zona, que obviamente utilizó la leña para construir sus hogares, sus casas. Y el bosque que usaban generalmente era de lenga. Los cortes se hacían en el invierno, donde la condición de la madera era mejor. ¿Y funciona esto? Shh, para. Está a punto de comenzar la inauguración de la cárcel de Tierra del Fuego. La famosa cárcel del fin del mundo, muchacho. El penal de Ushuaia fue una cárcel que funcionó en Tierra del Fuego entre el año 1904 y 1947. Fue el símbolo de la colonización de Ushuaia y se construyó por los mismos presos. Quedó en el imaginario argentino como el presidio más impiedoso y lejano del país. Se hizo famoso por su rigor. Su objetivo era alojar a los reincidentes, pero terminaron llegando los criminales más brutales, además de estafadores y ladrones comunes, presos políticos y militares, entre otros. Estos árboles que estamos viendo demoran muchísimo en crecer, por eso es tan importante conservar el ambiente en esta región. Uno de los problemas que hay a la hora de crecimiento de estos árboles es que se registra mucho volteo, mucha pérdida de especies por el viento. Es casi una de las principales causas, ya que la profundidad del suelo que tenemos en esta parte no es demasiado profundo, por lo cual las raíces se mueven a un nivel muy superficial. Fíjense, ahora estamos justo atravesando una zona que está totalmente cubierta de troncos de árboles y ramas caídas. Hay una particularidad que tiene que ver con la deforestación y con un problema ambiental que está sufriendo el bosque andino patagónico muy importante, que ocurre acá, a las espaldas de Ushuaia. Como ven, muchos árboles caídos. Y muchos de estos árboles, podemos decir la mayoría en este caso, no es a causa del viento.
es a causa de un animal. Un animal que tiene la particularidad de roer la madera y de esa manera empezar a romper y a matar árboles de gran talla, de gran porte, y que tienen miles de años creciendo acá y que lamentablemente tienen un poder de recuperación no muy rápido. Acá se encuentra el castor. Lo que veían nuestros ojos, la mente, no lo podía entender. Cadáveres de árboles por todas partes que alteran el ciclo normal de un bosque. Lengas que mueren de pie. Donde hay castores, no crece nada, solo un bosque gris. Hasta el momento los castores, en Tierra del Fuego, ya han destruido más de 30.000 hectáreas. Llegamos al lugar donde vamos a acampar. Empezamos a ver, tenemos el río acá al costadito, aquí otra vertiente que baja. Acá cerca también. Sí, otro arroyo. Sí, buscamos un lugar más o menos donde haya muchos árboles para reparar un poco el viento. Estamos al pie de la pared que nos lleva. Al pie de la Alvear, así es. Una cosa que nos interesaba mucho era el tema de la inserción del castor acá. Y donde estamos nosotros estamos viendo a pocos metros una antigua castorera. Allá hay otra que actualmente se ve que está habitada por castores. Esta es una zona que hace aproximadamente un año se trató de erradicar el castor, y hoy, bueno, recorriéndola pudimos ver que hay viejos diques que se habían destruido antes, que se han reconstruido, están en perfecto estado y en perfecta utilización. No vimos los animales, pero sin duda que han vuelto a esta zona. Bueno, así que lo que queremos hacer es armar el campamento para poder recorrerlo a todo esto. Habíamos logrado llegar al punto donde armaríamos campamento en la base del Cerro Alvear. Aprovecharíamos la poca luz del día que nos quedaba para poder recorrer algunas castoreras que se encontraban en los alrededores. Se ha puesto muy frío. Estamos a pocos metros del campamento que hemos armado al pie del Cerro Alvear. Y en este momento estamos caminando antes de que caiga el sol para poder recorrer y visitar esta zona que, como verán a mis espaldas, está plagada de árboles muertos y secos. En este momento estoy caminando por uno de los diques construidos por los castores. Este animal proveniente de Canadá fue introducido en la década del 40 con la finalidad de promover la industria peletera en esta zona. Por aquellos años, los primeros habitantes y pobladores que vinieron en esa época decidieron traer este animal exótico. Ellos lo que hacen es construir estas grandes represas para generar diques que se acumulen mucha cantidad de agua y allá poder crear madrigueras, que eran lugares donde ellos pueden vivir y así protegerse de sus depredadores. Estoy en una de las partes bajas, casi al frente del dique. Miren el trabajo increíble que genera con las ramas, de manera que pueda embalsar una gran cantidad de agua. Este dique que tengo acá atrás es gigante. Por supuesto que el animal va talando todos estos árboles, los va acumulando acá y genera este gran dique. Si uno se pone a sacar cuenta, estamos hablando de muchísimos árboles. Y el daño que le provoca a la flora de este lugar es realmente drástica. Sin embargo, cuando se lo trae acá, no hay un depredador. Porque a lo mejor uno podría pensar en un puma, pero el puma no habita estas tierras. Sinceramente, uno no se lo imagina, pero cuando llega a este lugar y ve la cantidad de diques que hay, es impresionante el daño que genera en el ecosistema. Esta especie se empezó a desarrollar y no encontró un depredador natural. Casi 70 años ya pasaron. En Canadá, esta especie era controlada. ¿De qué manera? Por sus depredadores. El lobo, el oso. Felizmente, desde hace pocos años hay un proyecto binacional. Es tan grande el daño que esta especie está produciendo
en toda la isla de Tierra del Fuego, que tanto el gobierno de Argentina como Chile se han puesto de acuerdo para tratar de erradicar esta especie. En donde lo que se pretende es controlar esta gran cantidad de animales que hay, para lo cual se empezó a trabajar en la erradicación. En realidad no podemos tomar al castor como una especie mala, podríamos decirlo de alguna manera. En realidad el animal lo que hace es su instinto de supervivencia, se lo saca de su lugar de origen, se lo introduce en estas tierras y busca adaptarse, busca sobrevivir. Probablemente sea una utopía, pero se empezó a trabajar y a controlar la gran plaga que existe de este animal en todas las cuencas hídricas. ¡Shh! ¡Tiene un mate! ¡Y! ¿Qué me perdí? ¡Está comenzando el noticiero! ¿Y está en vivo? ¡Para! Van a transmitir la liberación de los castores. Poco tiempo les queda ya de cautiverio. Su destino es Tierra del Fuego. Estos espesos bosques dan una idea de la exuberancia vegetal de la zona. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Ya están en libertad. Feliz y ansiada libertad. Este es el lugar donde quedarán los castores de Moose Lake. Agua, frío y el marco magnífico de las montañas de severa imponencia ampararán sus vidas futuras. Los castores se convirtieron en plaga y a través de su capacidad de roer intervinieron de forma directa el ecosistema, talando árboles, desviando arroyos y ríos e inundando distintas zonas. ¿Qué comemos? Pastas. Pastas, bien. ¿Con qué lo acompañamos? Salsa boloñesa, aditivada con una salchichita de Viena cortada en rodaja. Verdura de la huerta para ¿de salter. Huerta de quién? No sabemos, pero alguna huerta bien. Che, las verduras, mira. No, pará. La cebolla. ¿A dónde está la cebolla? No. Bien pelado. Bien. El aditivo. Acá el toque gourmet, ¿no? Sí. Tomate deshidratado. Para mí, a un chef le decís, le pongo una salsa de tomate deshidratado con salchicha. Pues. No, estamos improvisando. Esto es improvisación. El tema es que nosotros improvisamos desde que vamos al súper. Con el hambre que cargamos esta hora. ¿O qué se le agrega encima? Queso rallado. Exactamente. Sin queso rallado, la comida de la montaña no es comida. Es así de simple. Bueno, está limitado el desayuno, pero algo hay, muchachos. Ha cortado. Y otra cosa que podemos decirle, ¿no? Es importante, yo diría. Hoy es el cumpleaños de Juan. Pero cumpla feliz. Pues me motiva esto. Va a estar lindo, me parece. Vamos a armar el grupo. Piedra, papel o tijera. Esa mañana, entre mates y ansiedad, nació una muy buena idea. Dividirnos en dos grupos para ascender la montaña por dos caras distintas. Eso sí, nos encontraríamos en la cumbre. Está fría la cosa. Ey, muchachos, no hay viento. Es buenísimo que no haya viento. Menciono mucho que lo llama así. El cielo es muy bajo. Fresca la mañana. Recibió con unos buenos copos de nieve. Pensábamos que hoy iba a estar más tranca el clima. Ya nos pusimos todo. Me queda una prenda más de abrigo a mí nomás, que está en la mochila. Nada más. Que decidí poner la mochila porque si no, uno camina así. Mañana muy fría. No para de nevar. Y arriba todavía no se llega, deja ver el cerro. Está... Las nubes bajas, pelón. Va a haber una división de grupo acá, vamos a ir por diferentes lugares. Somos así. Nos gusta vivir y caminar los lugares a nuestra manera. Y si nos ocurre hoy a la mañana temprano, ¿qué pasa si nos dividíamos? ¿Qué íbamos a conseguir? Era lograr poder vivir de una mejor manera, poder abarcar una mayor extensión de este terreno. Entonces, vamos a intentar hacer cumbre desde dos puntos diferentes, una para el norte y otra sur. Nos vamos a juntar arriba, estamos con Handy, tenemos todo lo necesario para poder estar comunicados. Y arriba yo les digo una cosa, no saben la nieve que hay arriba. Yo no tengo fe, ¿eh? Yo creo que nos tiene que ir bien. Está acá en la nieve. Vamos, muchachos. Vamos, que arranca. We'll be right back.
muchachos, llegamos al punto de división. Vamos. ¿Ah? Acá es la famosa frase, el equipo se divide. El equipo se divide. Nosotros ya llegamos al punto donde tenemos el acceso a la ruta sur, sobre todo. Así es. Pancho. Ey, no para nevar, ¿no? No, afloja esto. Estuvo toda la noche, sí. Así que tenemos un par de indicaciones de cómo seguir la pared. En esta parte, ¿no? Igual, de todas maneras, tenemos el track ahí, el GPS. Bueno, muchachos. ¿Cuestión de filmación? Sí. Es batería, es nueva. Ay, no, tiene una rayita en este momento. Es un indicador del frío que hace en este momento. Bueno, administrar baterías, administrar todo. Tómelo bien, que hoy es cumpleaños. Vamos. Bueno, chicos, nos vemos. Hablamos. 12, a las 12. Perfecto. Prendemos radio y la dejamos. La dejamos prendida. Una comunicación. Perfecto. La prendemos las dos y la dejamos abierta. Sí. Vamos, Juancho. Vamos, Arrancamos. Sabemos ganar un poquito, diría bastante de altura. El paisaje cambió completamente. La verdad que le venimos dando, porque. Muy vertical, toda una rampa con nieve y la última parte todo hielo. ¿Cómo va, Juan? ¿Va bien? Hay mucha nieve, no se ve nada, las cámaras se empañan al toque. Supongo que bastante largo, como pueden ver, el clima pésimo. Está complicado el día de cumbre. Eso. Préstamelo, Pela. Esta noche transmiten las noticias que vienen de Malvinas. Si te gustan nuestros viajes, nuestras aventuras por toda la Argentina, podés seguirnos en nuestras redes sociales. Nos tenés que buscar siempre, como Hoy No Duermo en Casa, tanto en Instagram, en Facebook como en YouTube. ¡Ey! Pero ojo, suscríbete a nuestro canal, que es la única manera de colaborar con nosotros. ¡Gracias por ese aguante! Y recuerden siempre, difícil es que se cuide lo que no se conoce. ¡Ey! Quédate ahí, porque tenemos algo para contarte. Todas las semanas en YouTube estamos metiendo este capítulo que acabas de ver y mucho material extra. Y ya una cosa, ¿qué queremos? Comentarios. Mucho. Exactamente. Comentario. ¡Tómate el tiempo! Contanos qué viste, qué te gustó, qué no te gustó. Eso es lo más valioso que nosotros podemos recibir. Aparte estamos nosotros atrás de eso, estamos contestando. Así que es importante saber si te gusta o no te gusta. Gracias por formar parte de esta locura. Gracias. ¿No? Che, no sé si les dije a ustedes, pero tengo como 3 cajas de esta. ¿Tres cajas? ¡Tres cajas! Yo te iba a felicitar que trajiste 3. Y felicitarme porque 3. Podría no haber traído el mismo. Ah, del auto. ¡Chulazo! ¡Auto! Siempre lo mismo, saludos. Está volviendo el celular.